Y así continuamos, pues vamos a seguir el camino. Gracias por seguirnos acompañando. Así que vamos con los demás muchachos. Pues claro, nos acompañan dos, tres. Ajá, vamos a seguir el camino. Pues más adelante esperamos pasar también por unos mangales, pues para poder vamos a ver, comer y disfrutar un poquito allí. Tiempo de no pasar. Como pueden observar acá, era guatal. Son guatales ya. Sí, sí, porque ya han sembrado aquí en Echagüe ya que hubo un año, ya el año pasado hubo maicillo. Maicillo y milpa. Ajá. Ahí una amiga de yo le estaba explicando. Le estaba explicando un poco del maicillo y la milpa, que ella me dijo que no lo conocía. Así que este es el lavar el maicillo. ¿Y cómo le dicen en otros lugares? Ah, en otros lugares. En México le dicen sorgo. Sorgo. Sorgo, ajá. Y al maíz me dijo. En alguna parte le dicen sorgo, al otro le dicen maicillo. Ajá, sí, es diferente. ¿Qué me dice también? ¿Ah? No, nadie entiende. No, que no tiene mango palo. Tal vez un palo que está hasta allá al final de adelante, sí. Vamos a pasar, vamos a. Ahí, a ver. Vamos a caminar un poco hasta allá. Ahora bien, como se está Así que esperando ahí que los amigos disfruten estos videos porque van a estar a su lado. Así que nos vamos aproximando ya a los cerritos encantados. Sí, exactamente, casi vamos a llegar a las 12 del mediodía allí a esos cerritos, pues esperamos. ¿Qué está dicha? ¿Aguanta los 15 minutos? No, sí, esperamos que ustedes puedan acompañarnos para que vean todo lo que vamos a realizar allí, porque esperamos que haya muchas sorpresas allí. Sí. Pues ya que es un lugar encantado. Sí, ahí como acá nosotros no vemos en la cámara de estos algunos. Y le hacemos ajá, así es que como dijo Juan, el señor dueño de allí de estos terrenos había dado permiso para escarbar. Pero ya donde escarbaron y hallaron cosas, ya él ya no quiso. Sí. Ya allí pues. Se van a no... haber escarbado una profundidad algo bonita porque, sí, porque no se han pasaron como unos. Más de un mes quizás esto. Y nosotros ahorita vamos a meter el coslado, Nosotros pues. Nosotros encontramos algo ahí. Pues esperamos que no vayan a haber más gente y que no que los vayan a impedir entrar. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ya son zonas más privadas. Pero como vamos solo a explorar, no vamos a hacer nada más. Sí, nosotros pues ahí podemos pasar la referencia. Sí, va a estar chulada, sinceramente. Ya van a ver que los vamos a pasar bonito y les vamos a mostrar bastante ahí el proceso y les vamos a contar un poco sobre lo que pasa ahí. Sí, así es. Si no me dejan la cámara. ¿Ah? Sí, porque ayer a bastantes han asustado. Y pues a mí cuando venía con alguien, con más gente, dicen que ellos oían cosas, pero yo como dicen que el susto no es para... No es para todos. No es para todos, pues tal vez Sí, cabrón, no era para mí, yo no lograba escuchar nada. Ni ver nada. ¿A usted nunca la han asustado ahí donde va a mensajear tú? ¿Allá? Sí. Bien, allá donde te asustaron a vos. ¿Pero cuál de las dos partes? Allá por nada. Ajá, vaya ahí. Ajá, vamos a pasar aquí. Ay, ya voy viendo aquella bien chula. ¿Por qué no? Aquí llevo una colosina yo y unos refrescos. ¿Por qué no tomamos un poquito aquí? Echamos un refresco. Aquí y después seguimos. Ajá. Y pues... podemos contar una pequeña historia aquí. Sí, también podemos contar historias de miedo, de tristeza, alegría, chistes, cuentas, cosa, anécdotas. Cualquier cosa, esto nos hace falta una anécdota. Pero como nosotros hoy vamos a ser las víctimas de hoy. La víctima. La verdad, chulada, chulada aquí donde estamos ahorita. Ay, pues, qué rico. Hay este un. Voy a echarla a dormir aquí. Echarla. Rata, es que hay un calor tan bárbaro. Es normal, va. Oiga, usted puede repartir o yo le traje agua, ¿no? Para ser más saludable. El agua. Y Juan, ¿qué decir? Ay, Juan, ay, no me jalas los dedos, po. No, en serio. Aquí, mira de cualquier cosa. Aquí hay este. Y el camarógrafo de cuál queréis. El camarógrafo no los ha saludado allí. Le da pena. ¿Ese? ¿Qué dices? Pues si le hacemos una media entrevista, pues. Le preguntamos unas par de cosas allí de la. ¿Este otro? No.
Y antes de hablarle, buen madre. Que si Perú lo siente. Si quiere, puede pasar a comer ustedes. Sí. Bueno, ahí teníamos al camarógrafo bien, algo, es que, anda algo calladito. Calladito, pero es el que, bueno, nosotros le decimos pollo cuando anda con nosotros, pero sí es el que les echa la mano y es parte del canal también. Y él, bueno, no se ha tomado el tiempo de venir aquí a acompañarnos hoy este día, pues, hacer el papel de camarógrafo. Sí, así es. Muy importante también, y se le agradece a él por el tiempo. Como sí, ven, cabal. No andamos todos, pero sí. No sé, pero hay un presentimiento que vamos a... No sé, como que va a pasar algo ahí cuando lleguemos a los cerritos. Ya estamos algo cerca. Ya estamos cerca. No sé si vamos a encontrar algo. Allá se pueden observar ya los cerritos. Vamos a hacer algo, sí, pero es esperamos que no pase nada malo. Sí, con solo que no sea nada malo, porque ya también presiento algo. Algo que no me deja. ¿No es la necesidad? Tal vez, bo. ¿Quieres churrito? Sí, pero comen ustedes primero, nosotros. Es que es bien amable esta dicha. Sí, la verdad, sí. Ay, el viejo, mira, tenía pena. Bueno, pues, ¿y qué pasó con lo que iban a contar? Yo quiero saber. Ahorita los vamos a refrescar un poco. Ah, así bueno. Que los vamos a tener en suspenso ahí a ustedes, que después les vamos a... No, sí, a... Sí, así es. Aprovechando, quiero mandar un saludito a mi abuelito, que lo quiero mucho allí, decirle que es una gran persona y que nunca, pues, no sé, nunca había esperado, pues, a que él tuviera una confianza tan linda conmigo. También ahí mandarle saludos a mi niña Chele, que la quiero mucho. Saludos. Si es plancho, ya vamos a hablar un poquito ahí. Y unas ciertas cosas, Hilo. Y sí, gracias por estarnos acompañando en estos videos. Pues. Gracias ahí por el coffee que patrocinó, se le agradece muchísimo, por cierto, un café, pero que le dio. Sí, estaba delicioso. Estaba buenísimo el café. Sí, pues así. A mí me gusta bastante el café, hay gente que dice que el café es malo, ¿verdad? Pero sí. Yo me imagino que ay, qué raro. Café a cierto tiempo es malo. Vamos a dejar esto para... Sí, para más despeche. Allá para la otra jornada. Uy, chica, nosotros venimos de la pístima. La pístima. Sentate, digo. Digo que puedes sentar en satisfecho. Yo tenía después, está más alto. Ay, tan caballeroso este Juan. Y si le preguntan por qué solo yo ando de chica, pues porque decirle que a mí me gustan las aventuras, a mí no me gusta perderme estas cosas. Y como Don Ramón, pues soy muy bien amiga de Don Ramón, quise acompañarme también. Sí, porque la Olga, ay, dice que, la Olga dice que tenía ganas y curiosidad por venir aquí a Los Cerritos. Pues una vez estuvimos platicando, algunos amigos suscriptores se van a recordar. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca y pues platicamos que queríamos venir. Los hubiese gustado venir todos y tal vez una hora de noche, pero... Ah, así me hubiera querido traer aquí. Ah, pero vamos a ir a ver. Ese boludo le tenía que comprar un cartón. Yo no sé de qué, pero... Dicen que allí salen unos chumpes también. Ahí gorgoritean chumpe, llora el niño y pasa un vientazo. Y también pasa un muchacho sombrerudo. Pero eso es, como les digo, no es para todos y a cierta hora también de la noche. Puede ser a mediodía, 5 de la tarde. Yo veo que voltean a ver para todos lados. Ya hay mangos, mira, ya están unos mangos. A mí miedo me está dando. No, tengan miedo. No, que las cosas raras, pues, sinceramente dan miedo. No deje que le diga así, ¿verdad? No, sí, ya veo que fuera bonito. Fuera bonito poder escuchar algo o ver algo, pero no tan bonito. No, fuera bonito también que, bueno, que no lo asustáramos y que la cámara captara lo que pasa. Pero si lo capta la cámara, lo tenemos que ver nosotros y nos quedamos ahí. Pues eso. No, como le digo, que tal nosotros no lo podemos ver y la cámara siempre capta cosas. Cosas bonitas, cosas raras. Cosas bonitas y cosas raras. Cosas bien raras. Aquí fuera bonito también. ¿Y mi limón? No, pues yo le puedo decir, hombre. Aquí está, cosa, pues, en serio. Ahí vamos a ir a ver si llevamos una cosa, hombre. A ver si llevamos algo ahí para Filemón. Este burro, pues, pude hallar sus cascos. Ah, los cascos donde tomabas agua, ¿sí? Tienen que quedar para acá australianos también. Ahí yo. Ya se dan ese polvo. Es que hablando de susto. De sustos salen cualquier cosa, puede de todo. Y lo serio es que no a toditos se les aparenta la misma cosa que les sale a los demás.
porque supuestamente allá, cerquita de la casa, en aquella piedrona que está ahí, uh-huh. Allí en que salía el cipitillo, ¿quién dicen que era que salía tocando? El cipitillo, ¿eh? No, salía el cipitillo y un hombre, no, ese, o sea, el cipitillo, más creo que fue el que me asustó a mí. No, ay, allí por allí juego. No, porque dije que el cepillo tira piedras, ¿verdad? Y a mí no, como dos pedradas me tiró, al aire me cayeron, pero yo no vi las piedras no habían, y ni porque alubré yo. Bueno, y este es el golpe. Y yo estaba hablando por teléfono, ¿verdad? Cuando de repente vi que se movieron las ramas y cayó el primero. No le puse atención, dije, está buena, es que estaba buena la conversación. Ah, no, hombre. ¿No había palo de mango cerca? No, hombre. Ah, que ya puse ahí por el sí, ahí donde vivía Samuel, ahí donde subía él, papá de este bicho. Ahí, va, estaban dos primos míos abajo, ahí en esa piedrona, gente. Ajá. Y yo puse a todo piso, no. Me quedé así. Bueno, me puse a hablar. Cuando vine a ver la otra, cayó cerca, alumbré y yo dije la paja, ya había cortado, los nervios había cortado y hice la mentira. Bueno, pues dije, mejor me voy porque ya me aburrí, que puy en eso. Según alguien más estaba allí para, ajá, que vieras y dijeran que no tuviera, no tenías miedo. Pero no, ya varias personas dicen que los van asustando ahí con piedras. Yo ha pasado como a las 11 de la noche ahí, pero ni una vez. La Claria hace yo por poquito, la piedra nunca me han asustado. A la Claria hace poquitito le llegaron a retorcer la hamaca, pero fue ahí donde vive el papá. Mm. Ella estaba... No sé si ustedes, si alguno recuerda, ustedes sí, ¿verdad? En el corredor de aquí, ajá, donde estuvo la mamá enferma. Allí estaba acostada y la puerta estaba abierta, la otra puerta, y ya era de noche. Y escuchó que venían latiendo los chuchos de allá de... ¿De la ceiba? No, de allá del otro lado, allá por la pila. No, de la pila. Ajá, y dice que ella pensó que Wilber era... Uh-huh. Y los chuchos para allá, de allí se quedaban callados y como que le retorcieron la maca así de... Como que le retuercen y la suelten solo, ¡prum! Ajá, que le hagan. Y él que le dijo Wilber, dije que le... Y donde alumbró no había nadie y Wilber no estaba allí. Wilber es el hermano de él. Y dije que le dio miedo. Sí, ajá, sí, es que ahí fue como un parte, digamos, esa casita, o dos casitas que allí. Al papá también, ahí bastantes veces le han ido a mover la maca. Ay, no, yo estoy capaz que allí quedo, chido. No, sinceramente, directo al bar. Es que la Clara y la Clara y bastantes veces la han asustado porque... Justamente un 31 que yo había ido donde ella, yo no tenía permiso de ella ni andaba de novio, pero sí ya medio le hablaba. De repente en la noche, adentro ella, yo vi el desparpajo que se hizo y ella había quedado como dormido el cuerpo. Dice que un animalito le había pasado. Y pero no, solo ella lo había visto y nada más, pero sí, está bien feo. Pues. Vaya, así son los sustos que solo es para una, que esté en 6, 7, 8 personas, pueden haber miles, cuando es el susto, solo para una persona, solo uno, lo mira y lo siente. Sí, igual al finadito que los amigos pues conocen, ahí al finado del Cardo, a él y no, pues supuestamente es el susto, lo mató. Yo andaba con él pescando. Que dicen que andaba en gran puño y parece que él escuchó por una persona que está ahí donde dicen que se asusta, que le hablaron, que le mencionaron el nombre. Y él se quedó así y bueno, casi yo va y volvió a escuchar, pero parece que solo él escuchó a nadie más y desde entonces él le daba calenturas y no sé, pasó varios días así. Ya después, bueno, estuvo un buen tiempo, se acompañó, se le había pasado eso, pero estuvo a punto de morirse. Ya supuestamente ese susto le volvió a salir y ya supuestamente después que lo llevó. Lo llevó a la tumba. Ese día yo andaba con él y así como dije la bolga, pues nosotros acostumbramos cuando íbamos a pescar, iba Cristian también, Cristian, el cuñado mío. Llegábamos allá abajo, como llevábamos comida, comíamos y luego nos veníamos pescando y cabal. Una poza, ya más pescado, la siguiente poza fue cuando él contestó y dijo que le habían hablado. Y lo dijo Cristian, no contesten, dijo. No es nada, dijo, no contesten. Pero nosotros no escuchamos nada. Pero ya sí se había ya en la siguiente poza se le apagó la lámpara debajo de agua. Y allí se asustó más y cabal, pues nosotros veníamos pescando y nosotros con Cristian nos fijábamos que él... Los chacalines ensartados en el arpón le llamamos nosotros, uh-huh. Y él no lo miraba. Y un montón de chacalines que le venía pegando y no decía que los agarraba, ¿sabes? Quizás el mismo susto que sí, lo había dejado así. Y pero pues, no, la verdad, nosotros, los nada. Sustos salen al tiempo que digan, y este ya le pasó eso, sí salen al tiempo. Tiene que tener un cierto cuidado porque es bastante malo eso. Uh-huh. Y dicen que el susto de agua es el más peligroso. Uh-huh.
que si uno se asusta como que se va a ahogar o que lo asusten en el agua, ese es el más que peligroso. La sangre se le hace agua rapidito. Ese susto dicen que es el más peligroso. Así es. Sí, la verdad, sí, en serio eso. Me imagino que hay bastantes clases de susto, que asustan en el agua. O antes mencionan bastante que salía la ciguanaba lavando, pero hoy ya no. Sí, sobre la ciguanaba, pues yo les quiero contar un poquitito ahí que mi hermano, pues, no sé si conocen a la guata. Sí, lo conocemos, pero... Sí, lo conocemos. Saludos ahí para Lidalia. Ajá. Ah, es ya. Que él bajó, pero mi papá siempre tiene la maña de bañarse a las 4 de la mañana en el río. Uh-huh. Y esa vez él se levantó a bañarse también porque iba a ir a trabajar. Uh-huh. Bajó él al río, pero a mi papá no le había visto que estaba bañando. Uh-huh. Bajó al río, se estaba bañando él y cuando vio el bulto de abajo negro, porque estaba parado en una piedra con la luz apagada y todo. Eran las 4 de la mañana, por eso estaba oscuro. Y cuando sale para acá el hijo de Lule, mami, mami, le dice, ahí está la ciguanaba, vale. Sale el viejo para afuera al umbral, mi papi. No, así hay varios, sí. Tiempos, pero a veces con equivocación. Sí. Así que gracias, pues nosotros vamos a seguir el camino, ya vamos cerquita. Muchas gracias por estar acompañando y regresamos y nos vemos en el próximo. ¡Próximo!